¿Sabías que si una empresa tiene pérdidas en el balance, pues tiene problemas a la hora de repartir beneficios? Pues amigos, aquí entra en juego tres artículos bastante importantes. Primero, el 327 de la Ley de Sociedad de Capital, que nos dice que si una empresa tiene pérdidas y se hace que el patrimonio neto quede por debajo de 2/3 capital social y ha pasado un año sin recuperarse, es obligatorio reducir capital social. Luego, por otro lado, tenemos una causa de disolución de la sociedad de capital. 363 de la Ley de Sociedad de Capital, si tenemos pérdidas que hacen que el patrimonio neto quede por debajo de la mitad de capital social, o se soluciona ese problema en un año que se tiene que disolver la sociedad. Y por último, tenemos, por otro lado, a la hora de repartir beneficios. Si tenemos pérdidas antes del reparto de beneficios que hacen que el patrimonio neto quede por debajo del capital social, o como consecuencia del reparto de beneficios nos queda el patrimonio neto por debajo del capital social, no se pueden repartir beneficios. Pues todo esto y mucho, mucho más lo estamos viendo en nuestra preparación de opositores para técnicos, agentes, inspectores de Hacienda. Si estás en un trabajo no te motiva, si estás harto de echar currículum, estás harto de cursos máster no te solucionan la vida, José estaba como tú. Y con nuestro método SC, disciplina, seriedad y compromiso, actualmente es funcionario de técnico de Hacienda. Trabaja por las mañanas, tiene un sueldo estable y está bastante feliz. Si quieres ser feliz como José, ven, os esperamos. ¡Ánimo! Sociedad Anónima Febrero presenta el balance de situación siguiente, con fecha 31 de diciembre del año 2024 en euros. Bueno, ahí le echamos un vistazo, como siempre, al balance, ¿vale? Y sobre todo a la parte del patrimonio neto y del pasivo, ¿vale? Y aquí, pues, tenemos un montón de pérdidas ahí, por lo tanto, interesante se va a poner la cosa. Patrimonio neto y pasivo, capital social 10 millones, reserva legal 1 millón, reserva voluntaria 2 millones, acciones propias 600.000. Pérdidas, tengo 4 millones de este año y 6 millones del año pasado, o sea, 10 millones. Aparentemente no me lo cubre, no me lo cubre ni la reserva legal, ni la reserva voluntaria, ni nada. Quiere decir que el patrimonio neto se me queda muy por debajo del capital social. Por lo tanto, esto tiene unas consecuencias bastante interesantes, ¿vale? Ya, pues depende de lo que te diga el supuesto, pero aparentemente se empieza a poner la cosa fea. Información complementaria referida al balance de situación. Y ahora aquí te dice, información, el capital social está formado por acciones de 1 euro de valor nominal. La sociedad adquirió en su momento 1 millón de acciones propias con la intención de amortizarlas próximamente. La sociedad tiene concedido un crédito por varias empresas, un 12% anual. El 1 de junio de cada año se abonan los intereses anuales y la parte del principal del préstamo con vencimiento a corto plazo y siempre de la misma cuantía. El 31 de diciembre del 20X4 la deuda viva del préstamo es de 6 millones de euros, de los que 2 millones de euros vencen a corto plazo. Operaciones realizadas en el ejercicio X5. Dice, el día 1 de febrero del 20X5 se reúne la Junta General de Accionistas que aprueba todos los puntos del orden del día, incluido el resultado negativo del ejercicio. Bueno, ahora después comentamos esto, ¿vale? Y acuerda ejecutar una serie de acciones para cumplir la ley, así como los acuerdos tomados con los acreedores del préstamo y que ejecutarán a continuación. El 15 de febrero del 20X5 amortiza la totalidad de las acciones propias. Los gastos de la operación se elevan a 500 euros, ahora por banco. El 1 de abril del 20X5 escribe en el registro mercantil la reducción de capital. Bueno, aquí te están dando una pista. Se va a reducir el capital social acordando la Junta para eliminar pérdidas consistente en la minoración del nominal de cada acción de 0,50. Bueno, esto puede ser un alivio, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente te están dando a ellos lo que se va a disminuir el capital social hasta un 0,50 al nominal. Pues es cuestión de multiplicar ese 0,50 por el número de títulos y ya lo tengo, ¿vale? El día 1 de junio del 20X5 la sociedad comunica a los acreedores del préstamo la imposibilidad de hacer frente en ese momento a su obligación. El día 10 de junio del 20X5 abona a través del banco los gastos de reducción de capital que ascienden a 1.000 euros. Vale, más cosas que tenemos por aquí. El 1 de julio del 20X5 los acreedores del préstamo perdonan el 50% de la deuda pendiente a largo plazo por un importe que figura en el balance, se estima que el resto será cobrado. El 1 de agosto del 2025 la sociedad escribe en el registro mercantil la ampliación de capital aportando por la Junta y de acuerdo con los acreedores del préstamo emitiendo la sociedad 8 millones de acciones con un nominal de 0,50. Bueno, aquí te está diciendo lo que se va a emitir también. La cuantía de la aportación corresponde a la totalidad de la deuda a corto y a largo plazo y los intereses devengados hasta la fecha. Los accionistas quedan excluidos del ejercicio del derecho preferente. Los gastos abonados por la operación de ampliación se elevan a 2.000 euros abonados por banco. El 1 de octubre del 2025 la sociedad abona un dividendo a cuenta por banco del 0,01 euro por acción una vez cumplidos los requisitos legales. Luego, el 31 de diciembre del 2025 las acciones de la sociedad tienen un valor de mercado de 0,70 euros por acción. Realizar anotaciones contables que procedan
siguiendo el orden de las operaciones descritas en los puntos anteriores. Para realizar el supuesto, es necesario que utilice las cuentas del grupo 8.9 del plan general de contabilidad. Y en el caso que el opositor estime oportuno en el que en algún punto del apartado anterior no es posible, no es preciso realizar ninguna anotación contable, deberá hacerlo constar. El opositor debe hacer con adaptación de las consideraciones fiscales de la derivada de la operación. Bueno, pues nada, vamos a ver aquí. Este es un poco distinto, tenemos un montón de pérdidas, pero bueno, aparentemente tampoco se ve, por los datos que se están dando, muy complicado, ¿vale? Lo único es pues, que tenemos pérdidas. Siempre que haya pérdida en el balance, como digo, hay que tener mucho cuidado porque supuesto te lo pueden complicar lo que quieran, ¿vale? Y a veces es complicado. Es complicado porque no sabes exactamente hasta dónde tienes que llegar, qué te indican, qué no te indican. A veces tienes que ir con interpretaciones por ahí, como digo, aquí, como siempre, ¿vale? Si algo no lo veis claro, como siempre, poner una nota, ¿vale? Y lo que veáis en ese momento, ¿vale? Evidentemente hay veces que las cosas no están claras, ¿vale? Información complementaria, aquí, bueno, pues como siempre, nos vamos a la información complementaria y sacamos los datos, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos lo siguiente, estamos en el supuesto 28, ¿vale? Partimos de la información complementaria, pues cojo mis datos y me saco lo que me dice. Dice, el capital social está formado por acciones de valor nominal 1 euro, ¿vale? Pues un dato como siempre, valor nominal 1 euro, ¿vale? Pues me tengo que fijar el capital social, me vengo por aquí y mi capital social lo tengo por 10 millones, por lo tanto, capital social 10 millones, vale, pues ahí podría sacar un dato. Se supone que el número de acciones es dividir 10 millones entre 1 y me saldría 10 millones de acciones, vale, de valor nominal 1 euro. Bueno, pues hasta aquí en principio no habría ningún problema. Seguimos avanzando, más cosas que tenemos. Dice la sociedad adquirió en su momento 1 millón de acciones propias. Vale, voy a apuntar por aquí acciones propias. Vale, acciones propias. 1 millón. Vale, pues inmediatamente tengo que buscar el balance. Seguramente tendré la partida por ahí, porque evidentemente no tiene mucho sentido. Aquí, vale, me vengo por aquí y pongo acciones propias 600.000 euros. Vale, vale, me voy al balance acciones propias 600.000 euros. Vale. Bueno, aquí como lo va a amortizar después, pues tampoco tenemos que entrar a ver si está dentro del límite o no está dentro del límite. Si de todas formas lo va a amortizar, te lo dice ahí, pues qué más da, ¿vale? Nosotros cogemos los datos, no nos metemos ahora a poner cosas, a perder tiempo, si no lo dejamos ahí pendiente. Y como después lo va a amortizar, pues lo quita del medio, ¿vale? Ya sabéis que si cotizaba era el 20%, el 10%, y si no cotizaba el máximo era el 20%. O sea, si no cotizaba el 20% y si cotiza un 10%, ¿vale? Vale. Luego, más cosas que tenemos por aquí. Bueno, de ahí, como digo, podéis sacar el precio de adquisición si queréis, ¿vale? El precio de adquisición, pues sería dividir. El precio de adquisición, pues sería dividir en este caso 600.000. 600.000 entre 1 millón y me saldría 0,6. 0,6. Esto, pues si queréis calcularlo, si no hace falta después, pues ya tenemos calculado. Que no, pues no, no pasa nada. Vale. Y ahora, dice por aquí. La sociedad tiene concedido un crédito por varias empresas, 12%. El 1 de junio de cada año se abonan los intereses anuales y la parte del principal del préstamo con vencimiento a corto plazo, siempre la misma cuantía. El 31 de diciembre del X4, la deuda viva del préstamo son 6 millones, de los cuales 2 millones se supone que de euros vencen en el corto plazo. Bueno, yo de ahí voy a sacar los datos, todos esos datos son del préstamo. Entonces, voy a sacar aquí los datos del préstamo. Vale, yo sé que ahí, en principio, los pagos, la última vez que se pagó intereses, según me dice por ahí, se abona intereses anuales. La última vez que se pagó intereses fue el 1 de junio, ¿vale? Vale, yo sé que, voy a poner aquí, que la última vez que se pagó intereses fue el 1 de junio. Cuidado, 1 de junio, 1 de julio, porque las fechas son distintas. No es lo mismo el 1 de junio que el 1 de julio. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Se abona intereses anuales y la parte del principal del préstamo. Bueno, y ahora ya aquí tengo dos datos claros, que sería la deuda viva del préstamo son 6 millones, de los cuales 2 millones vence a corto plazo. Vale, pues yo sé que la 520 deudas a corto plazo, ¿vale? Bueno, si queréis, como son, dice que son varias empresas, pues podéis meteros la 521, deudas a corto plazo. Y aquí la 171 no son bancos, ¿vale? Deudas a largo plazo. Corto plazo son 2 millones. Y largo plazo, como son 6 millones en total, serían 4 millones.
¿Vale? Y ahora me faltaría calcular los intereses. Como yo sé que la deuda viva, cuidado con esto, ¿vale? Los intereses, lo llevaría a unas 527, intereses a corto plazo, intereses a corto plazo de deuda. ¿Vale? Como digo, serían 6 millones, que es la deuda, por el tipo de interés que me dan ahí, que era un 12%. Y vuelvo a insistir, cuidado, porque si ponemos 6 doceavos está mal. Ojito con la fecha. Hay que poner 7 doceavos. ¿Por qué? Porque es desde el mes de junio a diciembre. Cuidado con la fecha, vuelvo a insistir, ¿vale? Porque parece que son 6 meses. Si ponéis 6 meses, pues ya habéis metido un error, ¿vale? Cuidado con las fechas. No es lo mismo el 1 de junio que el 1 de julio. No es lo mismo el 30 de junio que el 1 de junio, ¿vale? Son fechas distintas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque si te dice el 30 de junio es como si fuera el 1 de julio, ¿vale? Al fin y al cabo no va a computar un día, se computan 6 meses. Como a ti te está dando que la última que se pagó fue el 1 de junio, pues evidentemente del 1 de junio al 31 de diciembre son 7 meses, ¿vale? Vuelvo a insistir, cuidado con esto, porque el cerebro dice junio, 6 meses. Pues no, no son 6 meses, son 7 meses, ¿vale? Vale, si cogéis la calculadora, se supone que esto saldría 420.000. Vale, aquí tenemos 420.000. ¿Vale? Pues en total tendría 4 millones más 2 millones, son 6 millones, 6.420.000 respecto a la deuda. ¿Vale? Bueno, eso lo dejo ahí pendiente, son datos que tenemos en el balance. ¿Vale? Vale. Si queréis, aunque tampoco es necesario, ¿vale? Porque te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿vale? Si queréis, vamos a calcular, como tenemos pérdida, vamos a ver en qué situación se nos queda aquí nuestro patrimonio neto, ¿vale? Por verlo. Pero bueno, ya sabemos directamente, si vais en el balance, ¿vale? Se ve directamente que hay que cumplir la norma, quiere decir que hay que reducir capital, sí o sí, ¿vale? Si queréis poner por aquí, vemos, esto no es necesario, ¿vale? Porque aparentemente se ve, ¿vale? Vemos la situación del patrimonio. Entonces, como digo, aparentemente se ve claramente, se echa un vistazo, pero bueno, esto, como digo, no es que sea necesario, ¿vale? Vale, pues si os fijáis, tenéis capital social. Capital social tenéis 10 millones, ¿vale? Luego, por otro lado, reserva legal. Reserva legal, en el balance tenéis 1 millón. Luego, reserva voluntaria. Reserva voluntaria, en el balance tenéis 2 millones. Y luego, acciones propias en situaciones especiales. Acciones propias en situaciones especiales tenéis 600.000 euros, ¿vale? Con signo negativo. Y luego ya, pues, la metamos los resultados. Tenemos resultados negativos de ejercicios anteriores, que tenemos aquí, que son 4 millones de pérdida. Y ahora tenemos el resultado del ejercicio, que son 6 millones. Ya 6 más 4 son 10 millones en pérdida. Nada más que eso, nada más, fíjate tú. ¿Vale? Y con esto ya, pues, podemos sacar nuestro patrimonio neto. ¿Vale? Si contáis esto de aquí, el patrimonio neto contable directamente, me saldría aquí, que serían 2.400.000 euros. ¿Vale? 2.400.000 euros, ¿vale? Y ahora, el capital social. El capital social se supone que lo tenéis en 10 millones. ¿Vale? Bueno, yo no me tengo que complicar la vida, lo veo, se ve claramente. O sea, aquí se está incumpliendo todo. Si queréis, se está cumpliendo el 327, se está cumpliendo el 367, ¿vale? Incluso tampoco se pueden repartir beneficios. Quiere decir que cualquiera de las medidas serían, pero aquí te están diciendo que reduce capital social. Por lo tanto, si queréis poner aquí, se incumple el 327 de la ley de sociedades de capital, ¿vale? Se está incumpliendo. Si queréis también ponerle, se incumple también, este era el dos tercios del capital social, si acordáis, este era. Es obligatorio, que es el camino que va a tomar aquí la empresa, porque va a reducir capital social, es obligatorio reducir el capital social para compensar pérdidas si el patrimonio neto queda por debajo de dos tercios del capital social y ha pasado un año sin recuperarse. Y ha pasado un año sin recuperarse. Como digo, esto no habría que hacerlo porque te está indicando lo que tienes que hacer. Otra cosa es que te dijera que qué haces, ¿vale? Pero en principio te está indicando que va a reducir capital social. Por lo tanto, tampoco hay que hacer esto, ¿vale? ¿Sí?
Bueno, el año pasado si se le quita la lista de aquí, pero bueno, de todas formas nosotros vamos a hacer lo que te diga, ¿vale? Quiere decir que esto en principio pues es por meterlo, ¿vale? Si le quitan los 4 millones, pues habría que ver, se supone que sumarían 4 millones, serían 6 millones 400, ¿vale? Y habría que ver si se quedaría por debajo de 2 tercios, que no sé exactamente, pero bueno, ¿vale? En principio habría que verlo también. Pero bueno, de todas formas, ¿vale? Aunque lo cumpla o no lo cumpla, nosotros vamos a reducir capital social porque te lo está diciendo, ¿vale? Luego, por otro lado, el 362. El 362 de la ley de sociedades de capital, ¿vale? Según el 362, por otro lado, también se supone que si las pérdidas hacen que el patrimonio neto quede por debajo de la mitad del capital social, por una causa de disolución, ¿vale? Y luego, por último, pues tampoco no se pueden repartir beneficios, ¿vale? No se pueden repartir beneficios si el patrimonio neto está por debajo del capital social, ¿vale? Pero bueno, como digo, en este caso te están indicando ellos porque después, posteriormente, aquí lo tenéis, ¿vale? Si os venís por aquí, te dice lo que va a hacer la empresa. Si venís al supuesto, esto es, pues, si queréis ponerlo, lo ponéis. Si no, no es necesario ponerlo porque después te está diciendo aquí el camino que va a tomar. Dice, el día 1 de febrero, será una junta de accionistas y aprueba todos los puntos del orden del día, incluidos los resultados negativos del ejercicio. Acuerda ejecutar una serie de acciones para cumplir. Luego más abajo te dice, se amortizan las acciones y en el punto 3 te dice que dónde está la clave. El 1 de abril del X5 inscribe en el registro mercantil la reducción de capital acordada en junta para eliminar las pérdidas. Por lo tanto, si va a reducir capital social, estamos en el 327 de la ley de sociedad de capital, ¿vale? Va a reducir capital social para compensar pérdidas, ¿vale? Consiste en la minoración del nominal con cada acción de 0,50 euros, ¿vale? Vale. Ahora nos vamos a 1 de febrero, ¿vale? Vale, el 1 de febrero, ahí qué tenemos que hacer, porque aparentemente no tenemos beneficios, ¿vale? Aquí lo que se suele hacer normalmente es que las pérdidas que tenemos de este año las llevamos a la cuenta que tenemos ahí, el resultado del ejercicio son 4 millones, pues lo llevamos resultado negativo de ejercicio anterior. Eso, aunque otro día nosotros tenemos que hacerlo, ¿vale? Entonces, primer asiento que tenemos que hacer ahí, que aparentemente parece como que no hay que hacer nada, el 1 de febrero del X5, ¿vale? Pues el 1 de febrero, 1 de febrero del X5, reclasificamos las pérdidas de este año. De este año. Entonces, lo que se hace es, yo cojo la 129 y la llevaría a la 121. 120, 121, resultado negativo de ejercicios anteriores, aquí lo llevo a la 129, el resultado del ejercicio, ¿vale? Se supone que son 4 millones, 4 millones, ¿vale? 4 millones por aquí, y aquí serían 4 millones por aquí. Sí, vale, ya tenemos una operación hecha. Por lo tanto, a mí la cuenta 121 en este momento serían resultados negativos de ejercicio anterior, se me quedan 10 millones de euros. Vale, aquí se tendría 6 millones, vale, más otros 4 millones. Esto de aquí se me quedaría en 10 millones. Vale, más cosas que me dice por aquí. Me dice que el 15 de febrero del 20X5 amortiza la totalidad de acciones propias. Los gastos de la operación se elevan a 500 euros y el abono pro banco. Bueno, pues amortizo las acciones propias. Me tengo que ir al balance y ver en qué situación tengo las acciones propias. Si acordáis, en la información complementaria, si acordáis, si venís por aquí en la información complementaria, teníamos aquí 1 millón de acciones propias y se supone que eran 600.000 euros. Bueno, esto lo reduzco. Si os dais cuenta, el valor nominal es de 1 euro. Cuidado con esto, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí y amortizamos las acciones propias. Estamos en el segundo punto, sería el 15 de febrero. 15 de febrero, 15 del 2 del X5. Pues hacemos la amortización de acciones propias. Ojito con esto. Tenemos la 108, acciones propias en situaciones especiales. Yo lo tengo por 600.000, pues evidentemente lo tengo que dar de baja por 600.000 euros. ¿Vale? Vale. Capital social, la cuenta 100. Capital social es 1 millón de títulos. 1 millón de títulos a 1 euro, que es el valor nominal, no a 0,6, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendría 1 millón. Y como estamos trabajando con autocartera, ya sabéis que la autocartera, según la norma 9 del Plan General de Contabilidad y según la resolución sindical de instrumentos financieros, pues se lleva una cuenta de reservas. Pues cuadro de asiento con reservas voluntarias. Para aquí tendría una pérdida realmente. La 113, que serían reservas voluntarias, ¿vale?
Lo llevo, lo cuadro el asiento con la 113. Y aquí se supone que son 400.000 euros. 400.000 euros. ¿Vale? ¿Sí? Vale, como tenemos por ahí unos gastos, pues los gastos también lo que hacemos lo llevamos a pérdida, a reserva voluntaria. Y dice que la operación se eleva a 500 euros. Pues por los gastos. Ya sabéis que los gastos, pues como siempre, la 113, reserva voluntaria a la 572, que sea la cuenta de banco. Que son 500 por aquí y 500 por aquí. ¿Sí? Vale. Más cosas que tenemos por aquí. Pues dice, el día 1 de febrero, el día 1 de abril, inscribe en el registro mercantil, vamos 1 de abril, inscribe en el registro mercantil la reducción de capital, acordando en junta para eliminar las pérdidas, consistente en la minoración del nominal de cada una, de cada acción, en 0,50. Vale, nosotros en este momento, ¿vale? Tenemos, como se han amortizado 1 millón de títulos, se supone que nosotros en este momento tenemos solamente 9 millones de títulos. Si del 0,50 son 4 millones y medio. Yo sigo todavía, tengo pérdidas por 10 millones, ¿vale? Y ahora aquí tenemos que tomar una decisión, porque claro, no te dice nada tampoco, ¿qué hacemos? Porque claro, el 322 de la Ley de Sociedad de Capital te dice que en principio no se pueden reducir capital social si tengo reserva voluntaria y si la prima legal está por encima, se nos queda por encima del 10% del nuevo capital social. O sea, primero utilizo la reserva voluntaria, luego utilizo la reserva legal en la parte que excede al 10% del nuevo capital social y luego me cargo el capital social, ¿vale? No puedo ir directamente y machacarme primero el capital social, ¿vale? Sino que primero lleva un orden. Y el quid de la cuestión en estos casos, cuando tenemos pérdida, ¿vale? Se podría utilizar toda la reserva legal y llevarla a compensar pérdida, ¿vale? El enunciado no te dice nada, te deja un poco como que la puerta abierta, ¿vale? Entonces ahí tenemos que poner una nota, ¿vale? Y le indicamos que voy a dejar la reserva legal en el 10% del nuevo capital social, ¿vale? ¿Por qué? Porque para el año que viene pienso repartir dividendos, por ejemplo, ¿vale? Porque ahí no te deja nada claro, ahí te dice solamente que reduce capital social, pero no te dice nada más, ¿vale? ¿Vale? Entonces, se lo indicamos para que quede claro, ¿vale? Porque ahí no te dice nada, ¿vale? Si alguien utiliza toda la reserva legal, oye, pues a lo mejor también está bien. Vale, entonces, le indicamos lo siguiente. Estamos a 1 de abril. 1 de abril del X5, ¿vale? El 1 de abril del X5. Aquí va a reducir el capital social a 0,50 euros de valor nominal. O mejor dicho, dice que lo va a reducir cada acción en 0,5, ¿vale? O sea, va a reducir todo medio euro. Como tengo un euro, va a reducir todo, ¿vale? Y aquí entra en juego el artículo 322. Artículo 322 de la Ley de Sociedades de Capital, ¿vale? ¿Qué nos dice? Pues antes de reducir capital social, pues utilizamos las reservas disponibles y la reserva legal en la parte que excede, en la parte que excede del nuevo capital social. ¿Vale? Ya sabéis que también la reserva, otra opción es utilizar la reserva legal. Como voy a compensar pérdidas, pues puedo utilizar toda la reserva legal. ¿Vale? Si queréis, ponemos aquí, opto por dejar la reserva legal, por dejar la reserva legal en el 10% del nuevo capital social, 10% del nuevo capital social, ¿vale? Para poder repartir dividendos, para poder repartir dividendos el año que el próximo año. Dividendos el próximo año, ¿vale? Pues eso se lo estoy indicando el camino que voy a tomar, porque también se podría utilizar un caso excepcional en estos casos. Como tenemos pérdida y hacen que el patrimonio te quede por debajo de capital social, pues se podría utilizar el 100% de la reserva legal, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a dejar en el 10%, ¿vale? Hay que tomar la decisión también. Bueno, pues vamos aquí y calculamos cosas. Reservas voluntarias que nosotros tenemos en este momento. Reservas voluntarias. Pues nosotros tenemos, por un lado, 2 millones. Bueno, esto habría que buscarlo por aquí en el balance. Si acordáis, si veis por aquí tenemos 2 millones por un lado. ¿Vale? Tenemos 2 millones, que es lo que hay en el balance. Luego tenemos, por otro lado,
había 400.000 que venía del tema de la amortización, más 400.000 que venía de la amortización de acciones propias y menos 500 que viene de un gasto por ahí de las acciones propias, ¿vale? Entonces, esto se me quedaría en 2.399.500. 2.399.500, ¿sí? Vale, y luego la reserva legal. Se supone que la reserva legal se me tiene que quedar en el 10%, en el 10% del nuevo capital social, del capital social. ¿Vale? ¿Sí? Vale, entonces, si yo tengo aquí 1 millón de reserva legal, si os vais aquí, yo en el balance tengo 1 millón de reserva legal, pues sería 1 millón menos, ¿vale? El 10% de 9 millones de títulos. Acordaros que hemos amortizado, eran 10 millones al principio, he amortizado 1 millón, me quedan 9 millones. Y esto lo multiplico por el 0,5, porque cada acción se va a reducir, o sea, se va a quedar, una vez que se reduzca el capital social, el nuevo capital social se me quedaría en 0,5, que serían 4 millones y medio, ¿vale? Por lo tanto, yo la parte de reserva legal, ¿vale? Se me quedaría a mí en la diferencia, me saldría 550.000 euros. Esto lo voy a utilizar yo de reserva legal, ¿vale? ¿Sí? Y si os dais cuenta, a mí, con esto que tengo, si me fijo, yo hago la reducción en 0,5, 9 millones por 0,5 son 4 millones y medio. Si yo hago el 10% de 4 millones y medio son 450.000. Si yo a 1 millón le quito los 550.000 que voy a utilizar, pues coincide. Son los 450.000 que se me van a quedar a mí después de la ampliación de la reserva legal, ¿vale? Bueno, pues ya creo que con estos cálculos en principio puedo proceder, ¿vale? Y hacer mi asiento contable. Vale, pues en este caso sería, primero me cargo la reserva voluntaria, la 113, reserva voluntaria. Se supone que tenemos 2.399.000, 2.399.500. Luego me cargo la reserva legal, la 112. La reserva legal, hemos dicho, vamos a utilizar 550.000 euros. ¿Vale? Y por último, pues nos cargamos el capital social. Capital social. El capital social son 4 millones y medio, que serían los 9 millones por 0,5. ¿Vale? Y todo esto lo llevamos a la 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores. ¿Vale? Sumamos todo y serían 7.499.500 euros. ¿Vale? ¿Sí? Como digo, que a nadie se le vaya a ocurrir, ¿vale? De coger y cargarte, como te dice que reduces capital social en 0,5, directamente poner capital social a resultados negativos de ejercicios anteriores. Porque eso es, vamos, te van a echar a la calle directamente, ¿vale? Eso no se puede hacer, ¿vale? Primero, tengo que consumir primero la, cumplir la norma, ¿vale? Cargarme las reservas disponibles y la reserva legal en este caso, pues existen dos opciones. Una, me la cargo completa, o otra, la dejo al 10%, ¿vale? Normalmente, si no te dice nada, pues lo ideal sería dejarlo en el 10% para poder repartir beneficios. Pero bueno, eso ya pues depende del enunciado lo que te diga o lo que vosotros creáis en ese momento que se desprende del enunciado. Porque a veces la literatura a lo mejor te está marcando un camino, ¿vale? La literatura del supuesto. Ya depende, ¿vale? Que no lo tenéis claro por una nota. Vale. Claro, cuando tenemos pérdidas que hace que el patrimonio de optar por debajo del capital social, puede utilizar reserva legal en su totalidad, ¿vale? Pero esos son casos un poco excepcionales. Supongo que te diga, utiliza la reserva legal en el máximo permitido por la ley. Pues tú te cargas toda la reserva legal. Que te dice en el mínimo permitido de la ley, pues deja el 10%, ¿vale? Que te dice para que el año que viene se pueda repartir beneficios. Por un indicador te están diciendo que la dejan el 10% de reserva legal, ¿vale? Que no te dice nada, pues ya tú tienes que ir que tomar decisiones, ¿vale? Si no te dice nada, pues lo ideal de poner una nota, le dices que lo va a dejar el 10% para que para el año que viene pueda repartir beneficios, y ya pues que aquí las cosas entiendes cada año un mundo, quiere decir, depende de la literatura, lo que te diga, a veces te da información o no te dice nada, a lo mejor está el campo abierto y tú ya pues ahí coges un camino, ¿vale? Vale, bueno, pues seguimos por aquí. Ah, bueno, vamos a comprobarlo. Siempre que tengamos una reducción, ¿vale? Siempre es conveniente comprobarlo, ¿vale? Comprobamos, lo que vamos a comprobar es a ver si se nos queda reserva legal en el 10%. Esa decisión que he tomado, voy a ver si lo he hecho bien, ¿vale? Entonces, comprobamos. Comprobamos, ¿vale? El nuevo capital social. Nuevo capital social. Yo sé que el nuevo capital social, pues serían los 9 millones por el 0,5,
son 4 millones y medio. Y ahora, la nueva reserva legal, ¿vale? Pues se supone que sería, en principio era 1 millón, ¿vale? He utilizado 550.000, ¿vale? Por lo tanto, me quedarían 450.000, ¿vale? Por lo tanto, se cumple la norma. Se cumple la norma y la reserva legal se me queda en el 10% del nuevo capital social. Del nuevo capital social, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues este también estaría listo. Seguimos avanzando. Punto 4. Algo que dice el punto 4. Dice por aquí. El día 1 de junio la sociedad comunica a los acreedores del préstamo la imposibilidad de hacer frente en ese momento a sus obligaciones. Si acordáis en el balance, tendríamos ahí un préstamo, ¿vale? Y se supone que el préstamo no puede hacer frente al pago, ¿vale? Para en este momento, ¿qué tenemos que hacer? Porque después te dice que más adelante en el apartado 6 te sigue que el 1 de julio los acreedores del préstamo perdonan el 50% de la deuda. Lo que tenemos que hacer el 1 de junio, ¿vale? Es que devengan los intereses desde el 1 de enero hasta el 1 de junio, ¿vale? Porque lo otro, evidentemente, no tenemos que hacer nada. Porque después más adelante se hace, ¿vale? Entonces, nos vamos al punto 5. Para el 1 de junio. Perdón, el punto 4. 4. El 1 del 6 del X5, ¿vale? Por la comunicación del impago de la deuda, ¿vale? En ese caso, por esa comunicación, no procede asiento contable. Lo único que vamos a hacer en este caso es devengamos los intereses, devengo de intereses del 1 de enero del X5 a 1 del 6 del X5, ¿vale? Yo por esa comunicación en principio no tengo que hacer nada, ¿vale? Lo único es pues coger y devengar los intereses, ¿vale? Cuidado que son 5 meses, cuidado con las fechas, ¿vale? Sobre todo con el tema 1 de enero, 30 de junio, 1 de julio, 30 de julio, ¿vale? Cuidado con esas fechas, que son complicadas. Vale, el 1 de junio, evidentemente junio se mete, ¿vale? Son 5 meses, ¿vale? 6, 6, 2, intereses de deudas, ¿vale? Intereses de deuda, y esto lo llamamos a la 5, 2, 5, 2, 7, intereses de deudas a corto plazo, ¿vale? Vale, en este caso son 6 millones, si acordáis, eran 6 millones por el 12%, no tenéis la información complementaria. Habría 4 millones a largo plazo, 2 millones a corto plazo y el 12% de interés. Por 0 y por 0,12 por 5 doceavos, ¿vale? Vale, pues esto me saldría de intereses 300.000 por aquí y me saldría de intereses 300.000 por aquí. ¿Se ve lo que hemos hecho? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Vale, pues esto lo dejamos aquí pendiente porque evidentemente luego en el apartado 7 vuelvo a trabajar la carga. Vale, más adelante vuelvo a trabajar la carga. En el apartado 6. Dice el 5. El día 10 de junio se abona a través de banco los gastos de la reducción de capital que ascienden a 1.000 euros. Estos gastos de reducción de capital vienen de la reducción aquella que se hizo para compensar pérdida. Vale, ya acordaros que en este caso este tipo de reducciones para compensar pérdida. Según la resolución dedicada de instrumentos financieros, los gastos no se llevan a reserva voluntaria. En un caso excepcional, se lleva a una cuenta, a una 623, como servicio profesional independiente o a una cuenta de gasto, a una cuenta de pérdida y ganancia, ¿vale? Si queréis, se lo indicáis por aquí. El 10 del 6, 10 del 6 del X5. Por los gastos de reducción de capital social para compensar pérdidas, ¿vale? Según la resolución del ICAC 5 del 3 del 2019 de instrumentos financieros, pues se lleva a P y G, quiere decir pérdidas y ganancias. Vale, para aquí le damos una cuenta de gasto, sería la cuenta 62, ¿vale? Si queréis poner 623 o 62 servicios exteriores, ¿vale? Sería una cuenta de gasto, eso es lo importante. Servicios de profesionales independientes o servicios exteriores a la 572. Banco, ¿vale? Los gastos supone que son 1.000 por aquí y 1.000 por aquí.
Sí. Vale. Seguimos por aquí. Ahora nos vamos a siguiente fecha. Vale, la siguiente fecha que me da aquí es el punto 6, el 1 de julio. Vale, dice por aquí que el 1 de julio del 2025 los acreedores del préstamo perdonan el 50% de la deuda pendiente a largo plazo. Acordaros que a largo plazo teníamos 4 millones de euros. Quiere decir que 2 millones se perdona, hay una quita, ¿vale? Hay una quita del 50% de la deuda a largo plazo, son 4 millones. Le quito el 50% y me quedarían 2 millones. El largo plazo, el corto plazo tengo otros 2 millones, 2 y 2, 4 millones. Y hay que tener en cuenta también los intereses, ¿vale? El día 1 de junio, los acreedores del préstamo perdonan el 50% de la deuda pendiente a largo plazo. Por el importe que figura en el balance, se estima que el resto será cobrado. Vale, me paro ahora aquí y veo lo que yo tendría en este momento en el balance. ¿Vale? ¿Qué tengo yo en este momento en el balance? Por este momento en el balance yo tendría, en el balance respecto a la deuda, ¿vale? Pues yo tendría lo siguiente, tendría por un lado, deudas a corto plazo, 2 millones. Deudas a largo plazo, ¿vale? Deuda a largo plazo, 4 millones. Y luego tengo interés a corto plazo de deudas, intereses a corto plazo de deudas, tendría 720.000 euros. ¿Vale? Esto es lo que tendría ahora mismo en el balance. ¿Sí? Vale, y ahora me dice por aquí que hay una quita del 50% de la deuda a largo plazo, que son 4 millones, que serían 2 millones. ¿Vale? Vale, aquí entra en juego la norma 9. Acordaros, aquí se supone que se va a sustituir un préstamo. Esto es una quita realmente, pero bueno, la norma lo asimila a la norma 9 si tienen condiciones. Estos son dos préstamos distintos. Pues según la norma 9 hay que ver si tienen condiciones sustancialmente diferentes o no tienen condiciones sustancialmente diferentes. Evidentemente, con el 50% aparentemente se supone que sí, ¿vale? Vale, pues aplicamos la norma 9. Norma 9 del Plan General de Contabilidad. ¿Vale? Vemos si tienen condiciones sustancialmente diferentes. Sustancialmente diferentes. ¿Vale? Vale. Pues vamos a ver si tienen condiciones sustancialmente diferentes. ¿Vale? Vale, pues nos paramos por aquí. El valor actual se supone que aquí tenemos que comparar la deuda que nosotros tenemos, que son 7.200.000 euros, ¿vale? Con el valor actual. Con el valor actual de del nuevo pasivo. Por lo tanto, el valor actual del nuevo pasivo, al tipo de interés efectivo, del préstamo original, ¿vale? Pues bueno, en este caso sería, como hay una quita de 2 millones, pues sería 4 mil, serían 2 millones por un lado, más otros 2 millones por otro lado y más 720.000 euros. Se supone que estos serían 4.720.000 euros. ¿Sí? Vale, pues hace la diferencia. Si hace la diferencia, me quedaría lo siguiente. La diferencia entre los dos sería, tengo aquí, la diferencia serían 2 millones, ¿vale? La diferencia serían 2 millones, que es la quita que ha habido, ¿vale? Como esto se supone que es mayor al 10% del préstamo original, que eran 4.720.000, 4.720.000, pues evidentemente tienen condiciones sustancialmente diferentes. Hemos dicho el 10% de la diferencia eran 2 millones, que se supone que era mayor, sí, era mayor el 10%, vale. Tienen condiciones sustancialmente diferentes. De todas formas, cuando hay quitas de este tipo, pues el tratamiento, evidentemente, siempre está por encima del 10%, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, pues lo que hacemos es damos de baja la parte de la quita. Baja de la quita. De la quita del 50%. Vale, pues lo que hacemos es las 171 deudas a largo plazo. A. Lo llevamos a una 769. Otros ingresos financieros. O a una cuenta de su grupo 16, ¿vale? Siempre tendría una cuenta de ingreso. Normalmente una cuenta financiera 76, ¿vale? Vale, y aquí se supone que sería 2 millones, que es lo que se ha hecho de quita. 2 millones por aquí.
¿vale? Y 2 millones por aquí. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora tenemos lo siguiente. Dice por aquí, el día 1 de julio el acreedor del préstamo el 50% de la quita. Hemos hecho eso, pero no importa de figura. Se estima que el resto será cobrado. Y ahora nos vamos al punto 7, dice el punto 7. El día 1 de julio, el día 1 de agosto, la sociedad inscribe en el registro mercantil una apreciación de capital aportada por la Junta y de acuerdo con los acreedores del préstamo. Ahora ya para dar de baja el préstamo, digamos, emitiendo la sociedad 8 millones de acciones con un nominal de 0,50 euros. La cuantía de las aportaciones corresponde a la totalidad de la deuda a corto plazo y a largo plazo y los intereses devengados hasta la fecha. Los accionistas quedan excluidos del ejercicio del derecho preferente. Los gastos de ampliación de capital, los gastos son abonados por la ampliación de capital, se elevan a 2.000 euros, abonados por banco. ¿Esto aquí qué se está produciendo? Aquí se está produciendo una ampliación de capital para compensar deudas, ¿vale? Que son los préstamos, ¿vale? Entonces, ponemos por aquí, estamos en el apartado 7. El punto 7, ¿vale? Aquí se va a hacer una ampliación de capital para compensar pérdida. Lo primero que hacemos es el devengo de los intereses. Nos vamos aquí a 1 del 8, 1 del 8 del X5, ¿vale? Y hacemos el devengo de intereses. Ya no tengo 6 millones de deuda porque había una quita, tengo 4 millones. Por lo tanto, sería las 662 intereses de deudas, ¿vale? A las 527 intereses a corto plazo de deuda. Y aquí son 4 millones, que es el capital vivo que tengo en este momento, porque hubo una quita de 2 millones, por el tipo de interés, que sería un 0,12, y por 2 doceavos, que son los meses de julio y agosto, porque junio fue la última vez que se devengaron intereses, ¿vale? Vale, pues en este caso esto saldría 80.000 euros. 80.000 por aquí y 80.000 por aquí, ¿vale? Vale, ahora me paro en este momento y ya voy a hacer la ampliación de capital. Vale, tendría la 171 deudas a largo plazo. Y la deuda a largo plazo lo tengo por 2 millones con la quita que tenía. La 521 deudas a corto plazo. La deuda a corto plazo la tengo por 2 millones, ¿vale? Luego, por otro lado, interés a corto plazo de deudas. Interés a corto plazo de deuda. Yo tenía 720.000 y por el devengo que se ha producido son 80.000. Quiere decir que aquí tendría 800.000 de deuda. ¿Sí? Vale, si sumo todo esto, el total de la deuda, total de la deuda son 4.800.000, 4.800.000 euros, ¿vale? Y ahora me voy aquí y me dice que para compensar esos 4.800.000 euros, ¿vale? Me dice por aquí que se emiten 8 millones de títulos, emitiendo 8 millones de acciones, con un nominal de 0,5, ¿vale? Por lo tanto, se supone que se emiten, te lo está diciendo el enunciado, se emiten 8 millones de acciones a 0,5 de valor nominal, ¿vale? Entonces, si yo divido el valor de emisión puede dividir 4 millones 800.000, que es el total de la deuda, entre 8 millones de acciones, ¿vale? Vale, pues hacer esto me saldría un 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Pues 0,5, el valor nominal es de 0,5, pues tendría una prima de emisión de acciones de 0,1 por título. ¿Sí? ¿Se ve esto? Vale, pues hacemos nuestra emisión, la suscripción y el desembolso, ¿vale? Pues hacemos la emisión. La emisión, pues sería las 190, ¿vale? Acciones emitidas a las 194, que sería capital emitido pendiente de inscripción. Yo tengo que emitir aquí toda la deuda, que son 4.800.000 euros. 4.800.000 euros, ¿vale? Ahora, hacemos la suscripción. Que al fin y al cabo la cancelación de la deuda sería la 190 acciones emitidas, ¿vale? Y aquí damos de baja la 171 deudas a largo plazo, la 521 deudas a corto plazo y luego la 527 que sería interés a corto plazo,
plazo de deudas, ¿vale? Vale, acciones emitidas, pues siguen siendo los 4.800.000 euros. Nosotros ya tenemos en el balance 2 millones del corto plazo, del largo plazo, tenemos otros 2 millones del corto plazo y los intereses, pues tenemos 800.000, que eran 720.000 más 80.000, ¿vale? Y ya pues hacemos la inscripción en el registro mercantil, ¿vale? Vale, bueno, vamos por aquí y hacemos la inscripción en el registro mercantil, ¿vale? Pues aquí damos de baja la 194, que sería capital emitido pendiente de inscripción, ¿vale? Y aquí le damos a la cuenta 100, que sería capital social, y a la cuenta 110, que sería prima de emisión de acción, ¿vale? Vale, como sabemos los importes, se supone que son 4 millones, aquí serían 4.800.000, ¿vale? Capital social, se supone que son 8 millones de títulos a un precio de 0,5, y la prima de emisión, pues son 8 millones de acciones a un precio de 0,1. Vale, 8 por 0,5 se supone que son 4 millones de euros. Y 8 millones por el 0,1 me saldría 800.000. ¿Sí? ¿Se ve lo que hemos hecho? Vale. Y ahora ya, pues, por los gastos. Tenemos ahí unos gastos, ¿vale? Dice por aquí, el 10 de junio estamos por aquí abajo. Dice por aquí, por los gastos abonados por la operación de ampliación se elevaron a 2.000 euros abonados por banco, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo que hacemos es el pago de esos 2.000 euros. Como no tengo reserva voluntaria, pero sí tengo aquí la prima de emisión, si queréis podemos utilizar la prima de emisión que la tengo ahí, porque la reserva voluntaria me la ha cargado toda cuando hemos hecho la reducción de capital, ¿vale? Pero bueno, eso a modo de tampoco pasa nada, si ponen reserva voluntaria, pues bueno. La prima de emisión, ¿vale? Pues por los gastos. Sería la 110 prima de emisión de acciones a la 572. Estoy utilizando esta porque me acuerdo, ¿vale? Y digo, bueno, si no tengo reserva voluntaria y tengo prima de emisión, al fin y al cabo la prima de emisión funciona como una reserva voluntaria. Pues lo llevo a reserva voluntaria, ¿vale? A banco, se supone que son 2.000 por aquí, ¿vale? 2.000 por aquí y 2.000 por aquí, ¿vale? ¿Sí? Vale. Y ahora, siguiente apartado, dice el 1 de octubre, cuidado que ya tengo 8 millones de títulos más 9 millones, que ya no solamente no tengo, acordaros que he hecho una primera capital, pues no tengo 8 millones por 9 millones, que era lo que tenía al principio, bueno, tenía 10 millones, luego se amortizaron 1 millón de acciones propias, 9 millones, y ahora he hecho una ampliación de capital de 8 millones, por lo tanto tengo 9 más 8 millones, tendría 17 millones de títulos, ¿vale? Ahora porque hay que repartir dividendo, dice para aquí, el 1 de octubre, el X5, la sociedad abona un dividendo a cuenta por banco de 0,01 la acción, una vez cumplidos los requisitos legales. Bueno, aquí el problema, si acordáis, hicimos el otro día uno, cuando se hacía un dividendo a cuenta, el dividendo a cuenta habría que coger, claro, ese dato no lo tenemos, ¿vale? Si queréis un único, pues eso lo podemos plantear y decirle que no tenemos la información, por lo tanto, pues hacemos en función de lo que tenemos. Si os acordáis, se cogía, digamos, los beneficios hasta ese momento, cosa que no tenemos aquí en el balance, los beneficios de este año, ¿vale? Y se había que hacer una previsión del impuesto de sociedades, había que hacer una previsión de lo que se iba a pagar de reserva legal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esos datos no los tenemos, ¿vale? Por lo tanto, le ponemos una nota y lo dejamos claro. El 8. Nota. A efectos de reparto del dividendo a cuenta, pues falta información. Falta información para cumplir lo establecido en la norma. Lo establecido en la norma, ¿vale? Por lo tanto, a efectos de solución, a efectos de solución, ¿vale? A efectos de solución, pues considero que se cumple, ¿vale? Y procedo a repartir el dividendo a cuenta, ¿vale? En función a la información del enunciado. En función a la información del enunciado. Vale, esto siempre no se meten con el artículo ese, creo que era el 267, no me acuerdo exactamente, pero bueno,
Había un artículo que hicimos el otro día, un supuesto, que tendrías que cogerte, tendría que darte el beneficio hasta la fecha que se va a hacer el reparto. Habría que hacer una previsión del impuesto de sociedades para descontarlo, habría que hacer una previsión del reparto de la cuenta de reserva legal, cosa que no tenemos, porque aquí no tenemos el beneficio hasta la fecha del reparto que se va a hacer, por lo tanto no podemos hacer eso. Pero bueno, esto a modo de nota, si queréis lo indicáis, ¿vale? Y si no, pasamos directamente a lo que ahí te dice, ¿vale? Lo que ahí nos dice es que voy a repartir 0,01 por acción. Como tengo 17 millones de acciones, pues sería un 0,01 por 17. Y sería un dividendo a cuenta, un dividendo a pagar, ¿vale? Entonces, hacemos el dividendo activo a cuenta, que sería la 557, 557, dividendo activo a cuenta, ¿vale? Y aquí lo llevo a la 526, que sería dividendo a pagar, ¿vale? Y directamente pues, aplico lo que me dice, lo que tengo ahí. Son 9 millones de títulos, 9 millones de acciones por un lado, más 8 millones de acciones que venían a la ampliación de capital. Y esto lo multiplico por el 0,01, ¿vale? Si acordáis, al principio eran 10 millones, se amortizaron 1 millón, 9 millones, y la ampliación de capital que se ha hecho para compensar el crédito son 8 millones, ¿vale? Por lo tanto, tengo 16 millones. Por 0,01, esto me saldría 1.700.000. 1.700.000 por aquí y 1.700.000 por aquí, ¿vale? Y ahora hacemos el pago. Se abona, como dice que se abona, pasamos el pago. Pues sería por el pago. Vale, por el pago del dividendo a cuenta. Vale, pues sería la 526, dividendo a pagar, 526, ¿vale? Dividendo a pagar, ¿vale? A la cuenta 572, que sería a banco, ¿vale? El dividendo a pagar se supone que son 1.700.000, ¿vale? Pues 1.700.000 y 1.700.000 euros. ¿Sí? Y ya nos quedaría por el último apartado. Dice el último apartado. El 31 de diciembre, el X5, las acciones tienen un valor de mercado de 0,70 euros por acción. Vale, yo evidentemente la sociedad no se va a ajustar sus propias acciones. Es el típico asiento que no hay que hacer nada. ¿Por qué? Si tuviera un inversor, sí. Pero yo no voy a ajustar, la sociedad no ajusta sus propias acciones, ¿vale? Por lo tanto, es un dato ahí paja, ¿vale? Pero bueno, se lo indicamos. Siempre hay un uno, ¿vale? Que hay que poner esto. A 31 de diciembre del X, del año que te da ahí, que se supone que es el X5, X5, el valor de cotización, según te dice por ahí, es de 0,70. 0,70. Por lo tanto, en este caso, el típico que no procede asiento contable. Quiere decir que no se hace nada porque la sociedad evidentemente no se ajusta a sus propias acciones. Esto lo hacen, digamos, los accionistas. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues...